Muchas gracias, Benedetto. Muchas gracias igualmente a Miquel, a los dos por vuestra amable invitación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a hablar de state of the art en cirugía pancreática mínimamente invasiva. Bien, en principio vamos a hacer un summary of evidence, ¿no? He puesto esto simplemente para recordar que evidentemente el nivel 1 de evidencia está en los trials y por encima de él quizás estén los systematic reviews en meta-análisis bien hechos y siempre y cuando sean de trials. Si no son de ellos, pues el nivel de evidencia no es tan alto y bueno, ahora iremos viendo, estos asuntos. Esta ponencia en realidad sería muy fácil si me adscribiese a explicar las International Guidelines de Miami respecto a Minimal Invasive Pancreas, que se publicaron a principios de 2020, entre los cuales hay que destacar la participación de dos compañeros aquí de España, Fran León y Nuria Lluís. Estas guidelines fueron, yo creo que han sido cruciales, cruciales para, bueno, para ver un poco la situación de la Minimal Invasive Pancreas Resection, ¿no? Sabéis que hay distintas formas de realizar guidelines. Yo he podido coordinar tres. No hemos usado la clasificación grading tal y como viene aquí, pero bueno, más o menos os digo para lo. Ahora iremos repasando. Tenemos según la calidad de la evidencia, y luego tenemos el grado 1 son recomendaciones strong y el grado 2 son recomendaciones weak. Y dentro de ellas, según la potencia de la evidencia, se clasifican en A, B o C, según haya mucha evidencia, moderada o poca. También, un poquito a modo preliminar, recordar la diferencia entre una recomendación standard practice y standard care. Standard care es algo que hay que hacer porque esto, y que si no lo haces, estarías yendo en contra de la evidencia. Esto es interesante y me gustaría comentar un hecho. Fui el coordinador científico de estas guidelines que hicimos en Seúl de Living Donation. Entonces, me gustaría simplemente remarcaros para que veáis en qué término de evidencia nos vamos a mover. Busqué, por curiosidad, en nuestra guideline durante vivo cuántas veces se hablaba de standard practice o standard care. Standard care, evidentemente, muy poco en medicina, o por lo menos en estas cirugías tan sumamente complejas, pero sí hablamos ya de que había standard practice para hacer el left lateral sector como estándar de donación de vivo para infantil. Fijaos que salía en esta recomendación, la recomendación 15. Decía que además es comparable a lo que se hace con la donación de riñón. Sin embargo, fijaos que en las guidelines de Miami solamente se habla de standard of care para que todos los casos se metan en registro. A mí esto me ha llamado un poco la atención, me las he mirado muy en profundidad y la única súper recomendación que podría decir, ¿no? Un standard practice, standard care, es que todos los casos vayan a registros. Me llama un poco la atención. Entonces me pregunté qué es lo que pasa con la cirugía mínimamente invasiva del páncreas, por qué no hay un poquito más solidez en las recomendaciones. Bueno, pues yo creo que evidentemente en el páncreas hay que dividir esto en dos lados, ¿no? El lado izquierdo, donde evidentemente no hay anastomosis, la mortalidad no son altas, quizá hay que ver si hacemos preservación o no esplénica, no se habla de reconstrucciones vasculares. Y luego un lado derecho en el que evidentemente hay una mortalidad que no son desdeñables, posibles reconstrucciones vasculares, anastomosis. Y además en el páncreas se nos unen otra serie de añadidos, ¿no? Que son el oncological safety, si existe una visión limitada o no, y qué ocurre si tenemos que hacer una reconversión. Intentaremos hablar de todo esto en esta charla de State of the Art. Vamos a empezar por el lado izquierdo, ¿no? Por la pancreatectomía central y distal y por qué nos dicen las recomendaciones de Miami. Fijaos que, como ya decíamos, las recomendaciones son con poca evidencia y además son moderadas, salvo esta. Vamos a verla con detenimiento. La pancreatectomía distal para lesiones benignas o de bajo grado de malignidad se consideran por encima de las abiertas, pues se asocia a menor estancia hospitalaria, reduced blood loss y tasas de complicación equivalente. El resto, fijaos que las guías de Miami no aportan nada extraordinario. No dicen que se necesitan datos prospectivos acerca del coste de efectividad. Parece que se asocia con mejor postoperative quality of life y que cuando hablamos de adenocarcinoma pancreático parece ser seguro, pero que se necesitan estudios comparativos.
A nosotros esto nos pasó con las guidelines de donante vivo, que cuando tienes las guidelines, de repente tienes ya otro núcleo de papers que han aparecido. Por ejemplo, nosotros, mientras estábamos elaborando este paper que acaba de publicarse, se publicó el día de antes un paper con 300 casos del grupo de seguro. Entonces, tuvimos que hacer una especie de revisión dentro del grupo y tal. Así que lo que he intentado hacer es poner toda la evidencia y ver qué es lo que se ha añadido respecto a estas guidelines de Miami. Bien, tenemos dos trials de alta evidencia que hablan de la pancreatectomía distal. El estudio LAPOP del grupo sueco y el estudio LEOPARD del grupo holandés. Ese publicó en British, este en Annals. Veis que, tenemos 29 casos en este estudio, en torno a 50 esto. Y a favor del LAP, pues están prácticamente los short-term outcomes, ¿no? Length of stay, time to functional recovery y pérdida estimada de sangre. En el estudio Leopard sí que parece que a ver los mismos costes, y lo he puesto aquí. Parece que hubo una ventaja a favor de la cirugía abierta respecto de la tasa de fístulas pancreáticas. ¿Qué trials están en desarrollo? Hay tres: el trial Diploma, este otro, la Post-Operative Open Pancreatectomy, y el DISPAC-2 trial. Interesante, ya empiezan algunos de ellos a hablar Recurrence Free Survival. Aquí hay supervivencia global y aquí hay supervivencia a 2 años, lo cual yo creo que es fundamental para empezar a mejorar quizá las recomendaciones en pancreatectomías izquierdas. Y para que veáis que me lo he currado, me he puesto a revisar toda la literatura que se revisaron en la guía de Miami, más un update hasta lo que he publicado hasta ahora, para intentar ver un poco, mejorar lo que se dijo en la guía de Miami, que entre todos lo podamos discutir. Estos son todos los metaanálisis publicados, algunos de ellos no llegaron a la guía de Miami, del LAP versus Open. Entonces, para que tengamos un poco los flash en la mente, y sea un poco más fácil interpretar toda la evidencia que os voy a presentar, he puesto un poquito de color, ¿no? Entonces, quiero que veamos cómo en las pancreatectomías izquierdas parece evidente que la length of stay está bastante demostrada ya con metaanálisis que engloban a miles de pacientes, pérdida de sangre, y que en el resto, pues parece que hay una equivalencia bastante razonable respecto a abierta. Es verdad que en algunos de ellos parece que los tumores son más fáciles, pero bueno. Esto es el único metaanálisis hasta la fecha de robótica frente abierta en pancreatectomía izquierda. Y veis que en principio parece cuando menos equivalente y de forma muy similar, mejor a los short-term outcomes. Esto es los metaanálisis que incluían LAP, Robot and Open, que había disponibles hasta la guía de Miami. Sin embargo, desde la guía de Miami se han publicado otros cuatro. Si tenemos ocho metaanálisis, no así lo que pasa con los costes. El resto parece que todo bastante similar. Os voy a mostrar tres estudios importantes de estudios de propensión. Este fue publicado en The Journal of Surgical Oncology en 2017, donde se compararon 51 robots versus 44 LAP. Y parecía que había bastante a favor del robot, especialmente, como os he dicho, muy llamativo las tasas de preservación espléndida. En este otro estudio, también publicado en Surgical Endoscopy y todavía en prensa, Robot versus Open, igualmente las tasas de preservación esplénica son muy superiores y no parece que haya en este estudio nada a favor de LAP y en este estudio nada a favor de Open. Y en este estudio, que este merece mucho la pena leérselo en profundidad, efectivamente los costes crudos eran superiores en Robot versus LAP, pero en un estudio precioso de calidad de vida se ve como el coste ajustado a calidad de vida es significativamente mejor para la cirugía robótica. Así que, pasando a la recomendación 6 de la guía de Miami, fijaos una recomendación suave, donde dice que ambas, la laparoscopia y la robótica, son safe and feasible options. Quizá hoy, con cuatro nuevos metaanálisis aparecidos y dos estudios de propensión, yo no se podría reformular así, que aunque los costes de la robótica son mayores, ya demostrado en varios metaanálisis, existen algunas ventajas clínicamente significativas, como es el length of stay y la spleen preservation, que quizá puedan considerar a la robótica por encima de la laparoscopia. Me llamó la atención este metaanálisis que vi publicado en 2016, que decía que si la pancreatectomía distal puede ser considerada algo de estándar, y ya por entonces la conclusión era prácticamente que hasta aquí es de Miami.
Y ya para acabar, en esta pancreatectomía izquierda, déjenme presentarles tres estudios que para mí son muy importantes, aunque no sean trials, aunque no sean, pero parecen de alta evidencia. Este es el registro japonés que ya se publicó en 2015 con un registro prospectivo entre LAB y OPEN, donde ven que la mayor parte, que existen diferencias muy significativas en preservación esplénica, reabsorción, fístula, movilidad y lateral stay respecto de la LAB. Este estudio se ha actualizado recientemente y está en prensa con 1.429 casos, de los cuales 1.197 fueron distales. Con estos excelentes resultados, se completaron 92%, la tasa de complicaciones fue de 17% y la mortalidad de 0,3%. Y este es un estudio muy interesante también del registro de MIPS, donde parece que la laparoscopia de la pancreatectomía extendida parece tener unos resultados muy similares con respecto a la abierta. Vamos a pasar al lado derecho. Vamos a pasar a la pancreatodonectomía, que yo creo que es la madre de todas las batallas en este sentido, ¿no? Estas son las recomendaciones de los Miami Guidelines. Igual, como podéis ver, todos estamos en grado 2, son weak recommendation y, como veis, igualmente, pues no son fuertes, pasan un poquito, bueno, pasan de puntillas, dicen que hay insuficientes datos, que ambos procedimientos son válidos y que evidentemente no hay evidencia y que todo debería entrar dentro de cirujano experimentado, high volume centers y que hay que hacer registros. Bueno, voy a decir un poquito la evidencia que tenemos. Hay tres trials ya publicados en este sentido. Está el estudio Leopard 2 holandés, el PADULAB español. Aquí yo creo que es obligado recordar a Ignasi, y el estudio PLOT de los grupos indios. En este sentido, evidentemente, va a ser difícil, ¿cómo le diría?, superar los resultados del Leopard 2, que tuvo que hacer un early discontinuity, ¿no? O sea, se tuvo que suspender porque hubieron más complicaciones. Esto, pues bueno, evidentemente no empuja, o sea, no ha sido un apoyo para la DPC Lab, pero bueno, habrá que ver los siguientes estudios. Y luego estos dos trials, el español y el indio, donde evidentemente había una diferencia significativa en los stays y si hay las complicaciones en cuál hablar. Existen otros cuatro trials ahora mismo en desarrollo, que los he sacado aquí, que más o menos se estima que tengan resultados en torno a 2024. Esto es Lab versus Open, Robo versus Open, Lab Robo versus Open. Hay dos robóticos y dos Lab. Ven que, interesantemente, ya un par de ellos empiezan a meter datos de supervivencia, al menos a medio plazo, que yo creo que es importante, porque no todos son los short-term outcomes. Y luego, pues, igualmente, ya le dije que me había currado esto, así que desde aquí hasta aquí arriba son cosas que no estaban en las Miami Guidelines, y estos son los metaanálisis del Lab versus Open. Y ven que hay metaanálisis de 50.000, 36.000 casos Open versus 8.000, 3.000 casos Lab. Y déjenme que les ponga igualmente el dibujo, pues el dibujo me parece bastante interesante. Ven que prácticamente todos los short-term outcomes están en favor del Lab approach. Evidentemente el tiempo operatorio no, pero fíjense este lado. A 3 y 5 años parece que desde luego en muchos metaanálisis hay equivalencia, incluso en algunos superan a LAB. Estos son los metaanálisis que hablan de LAB versus Robo versus Open. Ninguno de estos estaba disponible cuando se hicieron las guidelines de Miami. Igualmente, ven que ya tenemos metaanálisis con en torno a 1.000-2.000 casos robóticos. Déjenme que igualmente les ponga el dibujo y vemos que hay equivalencia en prácticamente todo, menos en el tiempo operatorio, pero en el resto, muchos de los short-term outcomes son favorables a la robótica, a la laparoscopia. Igualmente, metaanálisis donde solo se compara el robot versus open me llama la atención. No sé, aquí hay algún estudio en el que dice que la tasa de fístula es mayor en cirugía robótica. Y algunos de ellos lo que dicen es que el número de enfermos para meter en un trial oscila entre 3.000 y 35.000 casos y que básicamente hay que meter a los enfermos en registro. Finalizarles con este estudio, que es el que hemos comentado antes, del registro japonés, donde, fíjense los resultados, me voy a parar un poco aquí. Los resultados en el Whipple, en el estudio japonés, habla de que se completaron un 91%, un 30% de complicaciones, una mortalidad a 90 días de un 0,4%, y fíjense que los centros experimentados tuvieron mejor tiempo operatorio y una mayor tasa de se completaron mayor, en un mayor número de casos.
Miren, yo las guidelines, esto es como si aquí se reúnen estos nueve tenistas, los nueve números primeros tenistas del ATP, y dicen que hay que hacer un saque listado y que hay que hacer al revés como nada. Bueno, evidentemente, tuve la curiosidad de ver quién era el tenista 1001 del ATP, que es William Buchamuca, y este tenista será un tenista excelente, que jugará fenomenal, ganará sus torneos y dirá que, bueno, a lo mejor hace el revés a una mano, no lo hace como Nadal, probablemente sea un excelente tenista. ¿Por qué les digo este símil? Yo creo que el endpoint no es hacer algo lab, algo robot o algo open. El endpoint es este, y estos son dos papers que se han publicado este año, los benchmarks, los resultados que hay que tener en cirugía pancreática. Y esto sí es muy importante. Los benchmarks ya saben que definen bueno, los resultados que debemos tener. O sea, hay que tener un 70% de complicaciones, menos de un 2% de mortalidad, esta tasa de lymph nodes. Y estos son otros benchmarks que se han publicado del registro. Y para eso es muy importante los textbook outcome, que igualmente lo propusieron en el grupo holandés, me parecen cruciales. Esto nos dice nada más que cómo es la cirugía pancreática perfecta, sin mortalidad, sin fístula, sin sangrado, sin bile leak, sin complicaciones, sin readmission, y esto debe cumplirlo entre el 60 y el 70% de los casos. Y así los grupos podrían monitorizar de forma prospectiva, y les pongo este paper que está en prensa de un grupo neozelandés, que se ha monitorizado y ha visto que, aun siendo un grupo de bajo volumen, cumple perfectamente el benchmark. ¿Por qué? ¿Por qué me parece esto crucial? Porque tenemos un gigantesco problema. Este paper también está en prensa de qué ocurre cuando se convierte. Fíjense que en el Whipple Lab se han registrado en el registro de MIPS un 20% de reconversiones emergentes. Y fíjense lo que pasa cuando uno reconvierte. Cuando uno reconvierte, tiene una mortalidad entre el 12 y el 15%, que es 45 veces superior a los datos del registro japonés. Una tasa de una morbilidad de en torno al 61%. Una tasa de reoperaciones de entre el 20%. Y una transfusión intraoperatoria del 33%. Entonces, lo que le decía, el objetivo no es hacer algo lab, el objetivo es hacerlo con unos resultados de benchmarking adecuados. ¿Cuál es el futuro? Y ya me queda un par de minutos. El futuro, evidentemente, ya lo sabemos que está, estos son papers todos en prensa, en hacer medicina personalizada, probablemente una medicina mucho más guiada con biopsias tumorales y decidiendo lo que se le va a hacer al enfermo. Y me voy a parar en este estudio de 2006. Esto es crucial, porque este título me parece magnífico. Una resección R0 con una tasa mínima de complicaciones postoperatorias es la contribución del cirujano a la supervivencia a largo plazo del cáncer pancreático. ¿Y para esto qué hay que hacer? Pues hay que hacer una cirugía óptima y sencilla y fácil. Me gusta mucho este estudio publicado hace unos meses por el profesor Azar, en el que propone una forma de hacer una anastomosis sencilla con unos resultados que son magníficos, con una tasa de fístulas biliares totalmente dentro del benchmarking, sin type C ni muertes, y le pidió permiso al profesor Azagra para usar estos dos vídeos, y ya va a ser esta mi última diapositiva antes de las conclusiones. Quizá el problema que se le han visto a todos los grupos es al Oncological Safety y a la precisión. Todo lo que hemos visto creo que va a tener un cambio dramático cuando veamos ya, bueno, hemos visto ya metaanálisis con miles de enfermos robóticos, pero cuando haya estudios mucho de propensión con robótica, veremos cómo, fíjense, cómo dudo que se le pueda negar a la cirugía robótica la adecuación oncológica y, evidentemente, fíjense, la precisión en la anastomosis, evidentemente, probablemente en los próximos años, probablemente la guideline de Miami en 2 o 3 años probablemente queden probablemente outdated. Y sin más, voy a pasar a mis conclusiones. Yo creo que evidentemente hay evidencia suficiente para la abordaje invasiva, la cirugía pancreática de izquierda. Hemos visto esos flashes de color verde y rojo. He intentado que vean que evidentemente, bueno, hay dos trials, pero hay una cantidad ingente de casos. Yo creo que hay evidencia más que razonable. Probablemente para la DPC hasta ahora no hay ventajas frente a la cirugía abierta. Como ya les he dicho, creo que ambos procedimientos verán cambios dramáticos con la implementación de la robótica.
yo creo que para financiar, yo creo que es crucial evitar complicaciones y la reconversión no controlada. Y para ello, simplemente lo que hay que pedir a los grupos es que implementen procesos de benchmark y test vote outcomes, que son conceptos muy recientes, pero creo que son fundamentales para los grupos que hagan cirugía pancreática. Muy bien, muchas gracias.